Un estudiante brasileño de 27 años fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza con dos valijas repletas de cocaína cuando intentaba viajar a Roma. Fue la policía de seguridad aeroportuaria quien detuvo al pasajero que estaba por abordar el vuelo 1140 de Aerolíneas Argentinas con destino a Italia. La droga fue detectada durante los controles que se le hace al equipaje en el patio de valijas, a través de los equipos de rayos X. Y fue Agatha, la perra especializada en búsqueda y detección de narcóticos, quien marcó la presencia de estupefacientes. En cada una de las valijas había más de 7,6 kilos de droga oculta. Frente al estudiante brasileño y por orden del juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, se procedió a abrir su equipaje. Había 15.254 gramos de cocaína disimulada en dos valijas con doble fondo. Mirá, también acusan a un sicario de Los Monos por un ataque contra un juez. En la primera valija se hallaron 7 paquetes rectangulares y otros 2 más chicos cuya carga arrojó un peso de 7.651 gramos. Los paquetes tenían el símbolo de un delfín o la inscripción AG. En la segunda valija había otros 9 paquetes de droga por un total de 7.603 gramos. En la mayoría de los bultos aparecía grabado el dibujo de un delfín y el resto la inscripción AG. El pasajero quedó detenido e incomunicado. Mirá, también quemaron 8 toneladas de marihuana en un cementerio.